Los caminos de la literatura son inesperados. Autores como Alessandra David Neil, Sven Hedin, Heinrich Harrier, André Gibor, Edmund Kander, Jan Hasban, me acercaron al Tíbet inexplorado, salvaje, extremo, misterioso, místico y ancestral que me capturaría para siempre. A través de esas lecturas conocería el paisaje, la extrema dureza de la vida a 5.000 metros de altitud, las experiencias de unos primeros viajeros a ese país que durante siglos estuvo cerrado a cualquier extranjero, y viviría con ellos, con su relato, el peligro y la emoción de adentrarse en un territorio desconocido. Con Sven Hedin viví los peligros que le acechaban en las desiertas llanuras azotadas por el viento constante y por los grupos de bandidos implacables, pero sobre todo viviría el viaje a todas luces improbable de Alessandra David Neil, una parisina con 56 años, atraída por la cultura y las religiones orientales, que decide afrontar el viaje iniciático de su vida, atravesar a pie la cordillera del Himalaya durante meses hasta conseguir alcanzar Lhasa, la capital tibetana. El premio a su gesta, la primera mujer extranjera que llega a la ciudad de Lhasa, será una estancia de más de 15 años en Tíbet y una larga vida. Murió a los 101 años, que le propiciaron el reconocimiento de los tibetanos y dejar escritos un gran número de libros en los que fue desgranando todo su conocimiento sobre aquel país y sus gentes. A través de ella supe de la sencillez, la espiritualidad, la compasión, el respeto a la vida en todas sus formas, la concepción tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda que los tibetanos tienen de la vida. Los escritos de Alessandra David Neil son una aportación insustituible para quien desee un acercamiento al antiguo Tíbet. Su pasión por aquel país no anula su objetividad. Su adhesión a la religión budista no le impide ser crítica y a menudo escéptica con algunos aspectos de esa creencia. Por todo ello, mi pasión por Tíbet guarda una relación directa con Alessandra David Neil, y a través de sus ojos viajé a ese país mucho antes de hacerlo personalmente. Las imágenes de sus relatos produjeron un impacto tan vivo en mi imaginación que fue una de ellas la responsable directa de mi libro, de los ojos, de los tiempos del palabra. Cuenta Alessandra de Lili, que uno de sus primeros paseos por Lhasa le llevó ante el Nogbulinka, el palacio de verano de residencia del Dalai Lama y meta de peregrinación de todos los tibetanos al menos una vez en la vida. Alessandra, con una peregrina más, se sumó a la cola de tibetanos que incansables daban vueltas en torno a los muros del palacio, girando sus molinillos de oraciones. La escritora describe el arrobo de aquellos fieles, la mayor parte vestidos miserablemente, ante el infranqueable mundo de piedra tras el cual se ocultaba la maravilla de las maravillas, la joya más preciada de todas para ellos, el Dalai Lama. El arrobo se mezclaba con el asombro, tal vez con el miedo, y se convertía en éxtasis cuando por encima de aquellos muros les llegaba el canto de los pavos reales que vivían en los jardines de los Bulinka. Una imagen vale más que mil palabras, dice el tópico, pero a veces, con muy pocas palabras, se pueden crear imágenes más fuertes, más nítidas y más duraderas que las de la mejor cámara fotográfica. Porque las imágenes de una cámara fotográfica pierden color con el paso del tiempo, pierden frescura, quedan inmovilizadas. Las imágenes que crea la literatura en nuestra mente permanecen siempre frescas y vivas mientras nosotros sigamos vivos. Y evolucionan y se transforman cuando las transmites a otros. Esa es la gran magia de la literatura. Esa es la magia que me atrapó a mí y es la magia que intento transmitir en mis libros. Y todo comenzó con un fraude, como os decía al principio. Este acto tiene su origen remoto, de algún modo, también era del fraude. Pero se puede hablar de fraude realmente. ¿Es un fraude un libro o es un fraude lo que estamos viviendo aquí esta tarde? La respuesta es rotundamente no. La respuesta es la magia de la literatura. Que lo que yo leí hace muchos años se haya convertido en la semilla, en parte, de esto que estamos viviendo hoy. Y que sin duda será la semilla para otras cosas. Eso es lo que yo intentaba transmitir, aunque solo sea a uno de mis lectores con los 100 ojos del pavo real. El interés por Tíbet, el interés por la literatura. Provocar que él vaya mucho más allá de este libro. Que este libro sea solo el sendero.
sendero inicial que le conduzca a otros caminos más anchos que le lleven a ese maravilloso país o a cualquier otro antes de que desaparezca. Hoy en día queda cada vez menos de la cultura tibetana en el propio Tíbet. Hoy la cultura tibetana sobrevive en el exilio, en India, en Nepal y en los pequeños reinos cercanos al Himalaya, en los que decenas de miles de tibetanos que se vieron obligados a huir de su país se afanan en mantener la vida. Y también aquí, en nuestro país, en Asturias mismo, en cualquier lugar donde pequeños centros tibetanos mantienen viva esa cultura. Y también en actos como este, en los que se reivindica el derecho a la vida respecto a la protección de la diversidad cultural del planeta. 100 ojos, 100 colores, una cultura. Esa única cultura solo puede ser el respeto, la salvaguarda de todas las culturas, porque todas son preciosas, necesarias e insustituibles. Y mientras vive la cultura de un pueblo, aunque sea en el exilio o aunque sea en condiciones muy duras, ese pueblo no morirá.